video más del estilo de Argelia, en donde encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación, todo eso con estilo, pero con muy poco dinerito. Hoy en esta ocasión les voy a estar mostrando lo que me estuvieron mandando los de Temu. Temu es una tienda en línea, es una aplicación que ustedes pueden hacer sus compras por internet, ahí en la comodidad de su hogar, con productos muy innovadores y muy económicos sobre todo. Y otra cosa de las ventajas que ellos tienen es que el envío es totalmente gratis. Más o menos las cosas les llegan en unos 9 días más o menos ahí en la puerta de su casa. Así es que en esta ocasión les voy a estar mostrando las cositas que me estuvieron mandando. De hecho, encargué algunas cosas para mi esposo. Acuérdense que mi esposo me estuvo poniendo aquí las lámparas y estuvo batallando poquito porque no tenía la herramienta necesaria. Y nosotros, nuestro canal pues es de decoración y renovación, así es que en esta ocasión mi esposo me va a estar acompañando para estarles mostrando las herramientas que estuvimos encargando. Y también yo encargué una cortina y un tapete para el baño y mi esposo va a estar utilizando esas herramientas en la renovación del baño porque próximamente vamos a empezar con la renovación del baño. Y también otra cosa que estuve encargando, nunca había encargado papel tapiz del Temu. Acuérdense que nosotros somos muy amantes del vinilo y papel tapiz. En esta ocasión nosotros decidimos encargarlo para estarlo poniendo en el área del baño. Así es que les voy a estar dejando toda la cajita de descripción ahí abajito por si a ustedes les interesan todos los productos, todos los links y también el link de Temu. Y también les voy a estar dejando mi código de descuento que aquí se los voy a estar poniendo. Es DKR2854. Por si quieren ponerlo para tener un descuento adicional, este descuento es de Al Estilo de Argelia. Así es que sin más, comenzamos con el video para mostrarles todas las cosas. Mi esposo va a empezar a enseñarle todas las herramientas. Así es que comenzamos con el video. Bueno, lo primero que les vamos a mostrar, pues le hablé a mi esposo para que nos mostrara unas herramientas, porque él batalló mucho. Aquí miren, está en el área de la barra. Y comenzó a batallar. Eso, batalló mi esposo muchísimo y para poner también las lámparas, las incrustadas aquí en el techo de donde está la barra. Y pues decidimos encargarle unas herramientas para que no batalle tanto. Así es que es lo primero que les vamos a mostrar. No, pues ahora me tocó pedir algo para mí. Y yo me pedí esta herramienta que es un destornillador. Destornillador eléctrico para no andar batallando tanto con el desarmador. Esto es más fácil, quitar y poner los tornillos. Miren, trae una lamparita ahí, está muy tenue, pero para lo que lo necesito sí me funciona. Y luego trae dos posiciones, así es que trae, ¿cuántas quedamos? ¿47 o cuántas? 47 piezas. Aquí les voy a estar dejando la fotografía. Es una extensión para llegar a los tornillos que están en lugares incómodos donde no entra bien el desarmador y mucho menos un taladro. Pues con este desatornillador ya lo puedo donde quiera que esté, con sus puntas. Aquí están pues todas las que se necesitan básicamente. Y no viene con pilas, ¿verdad? No, es recargable, es lo mejor. Creo que sí me va a servir muy bien para lo que lo necesito. Trabajos sencillos de hogar. Y viene con su cajita y toda la cosa. Y luego, como a la hora de desforrar los cables estoy batallando mucho, entonces me conseguí unas pinzas eléctricas. Trae para cortar cable. Con esta parte pues puedo agarrar los cables y enrollarlos, desforrar los cables de diferentes calibres, así sin el riesgo de cortar el cable, solamente cortar el aislante. Y se ven de muy buena calidad, se ven muy macizas, me gustan. Yo ando bien contento con la herramienta esta. Y como no tenía nada de herramienta eléctrica, también me pedí este. Este es un detector de voltaje. Es muy práctico porque no siempre sabemos si hay voltaje en un cable y este nos ayuda a detectar si un cable tiene voltaje con tan solo acercarlo. Aquí se prende un LED indicando que sí hay voltaje. Me ha de traer otras funciones, no sé qué funciones. La verdad que nunca he tenido uno de estos.
Bueno, no es recargable, pero trae. Se usa con dos baterías. Y pues sí. Este nos va a servir mucho para no andar agarrando cables que piensa uno que no tiene corriente. Y ándale, que sí tenía. Después de que te da un toquezazo. También mandamos pedir este nivel. Nivel con láser. Trae una regla que también nos va a servir. A veces ando buscando una regla para marcar y creo que esta me va a servir también. Ah, viene incluido con tres baterías extras. Me parece que usa tres y luego viene tres extras más. Aquí está el láser. Entonces esta también nos va a ayudar para poner cuadros. Y también trae incluido un flexómetro o cinta de medir. Chifu. Vamos a ver. Vamos a sacarle mucho provecho. Está chiquito, muy práctico. Y luego tenemos también que me pedí. Uy, este como lo necesitaba, igual que las pinzas. Pero este está más práctico. Aquí metemos el cable y lo desforra así fácilmente. Esta parte aquí sirve para presionar terminales, unas terminales que se ponen en los cables. Y uy, esto me va a facilitar mucho la vida a la hora de andar cortando y pelando cables. Al igual que esta también desforra, pero pues con este tengo que aplicar más fuerza. Y esta, ¿no? Pues fácil así nada más. Ya está quitado el forro del cable. Uy, estas como las anduve buscando. Y este es más personal. A mi esposa le gusta que use reloj. Y me pedí este reloj. Yo esperaba que se viera más sencillo, pero se ve muy de buena calidad. O sea, el material se ve resistente, Me plástico, pero gusta. es metálico esto. Y sí, sí me gustó. Me gustó. ¿Qué tal, eh? Ahora sí, Se ve muy bonita. listo para hacer trabajos con reloj. Bueno, ahora sí les voy a mostrar ya también lo del baño. Bueno, encargué unas canastas porque pues vamos a empezar con la renovación del baño de arriba. Les voy a dejar aquí las fotografías aquí a un ladito de lo que les voy a estar enseñando y los links allá abajito en la cajita de descripción. Miren, son tres. Me gustaron mucho, son de ratán. Y miren, son tres piezas. Son tres piezas. Y estas las voy a poner ahí en el baño. Miren, las pueden poner así apiladas. Me encantaron. También se pueden poner en la cocina o en la sala o en la recámara donde ustedes quieran. Pero miren, me encantaron. Y ocupan pues muy poquito espacio. Y podemos guardar las cosas muy prácticas, las que no queremos que se vean ahí. Y otra cosa que estuvimos pidiendo para el baño, con esto que vamos a empezar con la renovación, encargamos este papel tapiz. Es así como de concreto. Miren, este es el de un metro, este 3 metros y este 5 metros. Tiene diferentes precios. Aquí les voy a estar poniendo la fotografía. Y también pues les voy a estar mostrando, bueno, voy a abrir este, el del metro, para enseñarles cómo está. Vamos a abrirlo. Miren, esto es algo que llama la atención cuando tiene la cuadrícula porque se batalla un poquito menos al momento de cortar. Miren, este es el color. Se ve un poquito brilloso. ¿Sí se aprecia? Bueno, se ve muy diferente así arrugado cuando está en el papel. Ya es otra cosa cuando ya se pone en la pared. Bueno, a ver cuánto nos acompletamos con esto. Así es que son 5, 3, son 8 y 9. Son 9 metros. A ver qué es lo que vamos a estar poniendo ahí en el baño. Y otra cosa que también me encargué para mí. Este es para mí. Es un vaso. A mí me encanta tomar agua o soda o lo que sea con popote.
Así es que encárgate. Miren qué bonito. Es de vidrio y viene con la tapa de bambú. Aquí les voy a estar dejando la fotografía. Y miren, también viene con su popote de vidrio. Miren qué bonito, se ve muy nice. Viene también ahí opción para si quieren comprar las 4 piezas o 3 piezas o nada más así una. De hecho, así vienen, ahí van a encontrar que son 3 piezas porque es el vaso, la tapa y el popote. Tienen que fijarse muy bien en eso. Porque muchas veces pensamos que, porque dicen 3 piezas, que son 3 vasos, pero no. Miren qué bonito. Y otra cosa que me encargué para mí fue este gorro. Miren, para el tiempo de frío, les he comentado que aquí en Ciudad Juárez hace muchísimo frío. Y miren, está súper calientito y viene muy económico. Les voy a dejar aquí la fotografía para que vean cuánto sale. Miren, me lo voy a poner. De hecho. Miren qué padre. Recomendado. Miren, otra cosa que encargué fue este joyero. Miren, muy práctico. Es un estuche para poner los anillos. Miren, para poner cadenas. Este se pone así. Me gusta mucho porque también si van de viaje o lo que sea, se lo pueden llevar. Miren, aquí pueden poner también cositas. Y aquí pueden poner pulseras, por ejemplo, vamos a poner aquí los anillos. Y muy práctico. Miren, para si van de viaje, también se lo llevan. Muy práctico y lo echan ahí en su bolsa o en su maleta. Ya que vamos a empezar con la renovación del baño, pues encargué una cortina de baño y un tapete. Este es el tapete. Y esta es la cortina. Bueno, la cortina se las voy a estar mostrando, aquí les voy a estar mostrando la fotografía. Pero allá, en el próximo video les voy a estar mostrando, en el video de la donde empezamos la renovación del baño, se las voy a estar mostrando bien. Esta es la cortina de tela que estuvimos encargando y viene con sus ganchitos. Y también encargué el tapete. No es el juego, pero parece mucho. Así es que el tapete viene muy acolchonado y también es de color blanco con negro. Viene de buen tamaño. Este, mire, esto es lo de abajo. Es para traer antiderrapante para que no se resbale el tapete. Y miren, qué bonito. Me encantó. Me encantó. Se ve muy blanco. A ver cuánto nos dura así de blanco. Pero esto lo vamos a estar poniendo en la renovación del baño. Así que no se lo pierdan. Bueno, eso fue todo. Y pues esperen próximamente ese video de la renovación del baño. Voy a poner estas cosas y unas cosas que ya tenía de Temu. Así es que van a ver el cambiazo que le vamos a dar. También no sé si poner el papel tapiz, todavía estamos en duda. Si ponemos el papel tapiz o pintamos. Pero pues todo ahí se los vamos a mostrar ahí en el video. Bueno, que Dios me los bendiga y me los cuide. Y nos vemos hasta la próxima.